Bueno, yo desde chica que me quería ser pintora cuando era niña y siempre quise estudiar artes, en verdad. Entré en la enseñanza media a los talleres de Balmaceda 1215, estuve participando en un taller de dibujo, en uno de cómic y en uno de arte siniestro. Y yo creo que esos talleres fueron clave igual para el momento de darme cuenta que estudiar la carrera de artes visuales sí era efectivamente lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer en el futuro. Fue como la puerta de entrada. Así que así fue como me di cuenta que quería estudiar arte. Bueno, Balmaceda fue como en verdad una puerta de entrada el primer año de la carrera de artes visuales. De hecho, cuando la Francisca Ninat, que fue la profesora que tuvimos en el taller de dibujo, nos hizo la clase de dibujo, nos hizo todo el primer año de dibujo resumido en lo que duraba el taller, que en ese entonces eran 3 meses. Entonces eso fue lo interesante de tener como un acercamiento al programa en sí mismo de dibujo en la universidad. Siento que ahí se pudieron definir de gran manera mis primeros intereses. De hecho, el tema del arte siniestro es algo que partió cuando yo tenía 16 años y quedó dando bota hasta el día de hoy. Y mi arte va en estrecha relación también con eso. Sí, creo que dejó como una huella que sigue reviviendo constantemente. En este proceso como de la animación, empecé antes de entrar a la universidad, empecé como haciendo pruebas, dibujando y armando como pequeñas animaciones, y después ingresé al ciclo básico cuando tenía como 16. Y de antes yo conocía al Francisco Huichaqueo, entonces a él le preguntaba de repente cosas. Y después justo tocó que en el ciclo básico él hacía un taller de animación. Entonces ahí me enseñó a usar algunos programas. Después ya pasé a pregrado, me ayudó también a participar de una residencia que era en Marsella, que era de cine. Y ahí empecé a aprender otras cosas. Después me metí en algunos talleres de animación que también tenía en la universidad. Y después también entré a un taller de cine experimental que tenía en la universidad. Y ahí empecé como a ligar más mi trabajo con el cine, con la animación. Y en algún punto, en algún momento también pensé en cambiarme a la carrera de cine, pero cuando fui y que en ese tiempo estaba Carlos Flores, que era el director, como que me dijo que podía hacer muchas más cosas si es que seguía dentro de la... aprendiendo como arte, como que podía hacer más cosas desde las artes visuales que desde el cine mismo, porque quizás tenía una orientación más comercial. Y así como que me empecé a meter, empecé a ver otros autores que me interesaban, como ahí conocí a Joaquín Cosiña y a Cristóbal León, pero o sea, como que empezaron a ser como inspiración para los trabajos que yo quería hacer, que eran un poquito más experimentales o también más como plásticos. Y así fui como generando este trabajo hasta ahora de crear escenarios, de también trabajar mucho lo precario, mucho lo manual. El stop motion también, la animación tradicional y también el video, pero en menor como escala, más como la animación stop motion y la animación tradicional. Mi interés por estudiar artes visuales es un proceso bien curioso porque siempre quise estudiar artes visuales desde muy chica, pero esto cambia cuando pasé a primero medio. Y en el transcurso de la enseñanza media, estas ganas se me quitaron. Yo creo que esto fue debido principalmente a la carga social que existe, sobre todo en Chile, para cualquier persona que quiera estudiar alguna carrera profesional vinculada al campo de las artes. Entonces me autoconvencí de estudiar psicología, me preparé para ello, di la PSU y entré a estudiar psicología en la Universidad de Valparaíso. Pero al cabo de 3 semestres, me di cuenta que no era la carrera que yo quería, no me gustaba, no era lo que yo esperaba
Entonces, en esta cierta crisis vocacional, lo conversé con mi familia y decidí finalmente congelar y prepararme para la PSU nuevamente y entré a la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Durante mi pregrado estuve en el taller central de pintura con la profesora y artista visual Nuri González y Jesús Román, quien era nuestra ayudante, y creo que este taller tuvo una fuerte influencia en lo que yo desarrollo actualmente, lo que es mi práctica artística, porque en el último año de este taller, junto a mis compañeros y a las dos profes, hicimos un proyecto de investigación en torno a la ciudad de Santiago, específicamente a la circunvalación Américo Vespucio y a estas diferencias socioeconómicas en el paisaje que se pueden observar por solo recorrer esta carretera. Posteriormente, ya el año 2014, egresada, tenía que decidir qué hacer y decidí hacer la memoria para optar al título de profesional de pintora, con Nuri González también como mi profesora guía. Y en este trabajo de investigación seguí trabajando con la ciudad, pero más bien relacionada a las ciencias biológicas, e intenté buscar vínculos entre el funcionamiento de una ciudad y el funcionamiento de un ser vivo, tomando como unidad principal para ambos, en el caso del dibujo, por ejemplo, el punto, y en el caso de un organismo vivo, la célula. Entonces, lo que intenté hacer o plasmar en mi trabajo eran estas relaciones visuales o estructurales de cómo funcionan ambos organismos, ambos elementos. Al mismo tiempo, estaba haciendo ayudantías y tutorías en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en paralelo estaba haciendo un diplomado en comunicación y gestión cultural en el ICI. Así que todo esto creo que lo estaba haciendo porque siempre quise también hacer un magíster en el extranjero y postulé a la Universidad de Edimburgo, al mismo tiempo postulé también a Becas Chile, adjudiqué una beca Chile para cursar el magíster en prácticas de arte contemporáneo en la Universidad de Edimburgo, que lo realicé entre el 2015 y 2017. Y actualmente estoy cursando el doctorado en arte en la Universidad de Edimburgo, pero mi doctorado en arte en realidad es teórico, no es vinculado a la práctica artística. Sin embargo, desde que salí del máster sigo trabajando en mi práctica artística. He tratado de no dejarla de lado. Y de hecho, por ejemplo, el año 2017 con Victoria Bravo ya habíamos trabajado en un proyecto juntas, en conjunto también con otras artistas visuales egresadas de la Universidad de Chile. Y para esto pudimos exponer además en dos galerías en Concepción y en Santiago el año 2018. Y justo en septiembre del año 2018 me contacta Valentina junto con Vicky. Y comenzamos a armar este proyecto, a trabajar en conjunto, pensando también en cómo nuestras obras podrían vincularse o encontrar puntos en común al ser montadas o incluso en la misma temática, en el mismo desarrollo de obra que tiene cada una. Siento que igual en mi caso tuve siempre la suerte de que mis papás apoyaron la decisión de estudiar artes visuales, a pesar de la incertidumbre que eso significaba en un futuro. Todos sabíamos de que iba a ser complicado egresar de esta carrera y era difícil ver un norte claro al momento de salir de una licenciatura. Pero de todas formas, siento de que la vocación terminó siendo más grande y en verdad yo no me veo estudiando otra cosa ni dedicándome a algo completamente alejado de lo que estudié, porque siento que es como va en la felicidad también de uno mismo, de sentir que puede hacer día a día las cosas que uno se plantea y seguir estudiando al respecto. Yo actualmente sigo estudiando, perfeccionándome en el arte, estoy actualmente cursando el magíster en artes, entonces igual siento de que es un camino que se reafirma constantemente en mi vida y que de verdad no me veo haciendo otra cosa. Y tengo la suerte de que mis papás me apoyan en esa decisión. Ha sido difícil, eso es innegable, y el tema de la incertidumbre en
el ámbito laboral siempre está, pero creo que si uno se mantiene perfeccionándose y estudiando puede llegar a crearse, abrirse camino y encontrar un trabajo que sea compatible y te dé el espacio y el tiempo y los recursos para poder seguir haciendo lo que uno quiere. En los talleres que me metí, que igual eran súper como convencionales, porque me metí al taller de pintura con Gonzalo Díaz, nunca me pusieron problemas con que quería seguir como animación. Entonces trataba de utilizar también las herramientas que la pintura me daba para armar las escenografías que quería como crear o que aparecieran en mis animaciones. Entonces, por ejemplo, mi examen de grado cuando egresé fue una animación en stop motion que duraba 8 minutos. Y utilicé todos los medios que quizás la pintura me podía entregar, como la luz, el color. Entonces armé como una animación que era un poco como en claro oscuro. Y me sirvió también para estudiar como todas estas cosas de la composición de la imagen. Y en el fondo podía, como que lo que traté de hacer era como pintura en movimiento. O armar esas pequeñas escenitas. Pero nunca me llegaron a poner algún conflicto porque me gustaba más el audiovisual que otros medios. No, porque además también siempre estaba mezclando como la parte de la instalación con el video, entonces nunca presentaba como video solo, sino que también como que me fueron moviendo un poco para que presentara también el proceso y armara como un trabajo un poco más completo. Bueno, la experiencia de poder exponer en Galería Balmaceda de Arte Joven ha sido increíble. Siempre quise exponer también en Galería Balmaceda. Desde que iba como en segundo o tercer año de mi pregrado, escuchaba el nombre de la galería, bueno, el mismo concurso Arte Joven que se realiza todos los años. Entonces las ganas estaban, faltaba la oportunidad. Así que estoy súper agradecida de que nuestro proyecto haya sido seleccionado en la convocatoria Tres Ojos 2019. Y agradecida también y súper contenta del trabajo en equipo que hemos realizado junto a Valentina y a Victoria. Ha funcionado súper bien, a pesar de que yo no estoy en Chile. El trabajo a distancia ha dado sus frutos y también agradecida de la buena comunicación que hemos mantenido con Jimena, que es la directora de la galería. Y bueno, básicamente creo que poder exponer en esta galería es súper importante para cualquier artista visual emergente, sobre todo si la oportunidad se da, que eso es lo bueno. Y considerando también que Galería Balmaceda Arte Joven es uno de los espacios de arte contemporáneo más famosos o conocidos a nivel nacional, también al tener distintas sedes fuera de la región metropolitana, creo que descentraliza bastante el desarrollo del arte contemporáneo en el país y potencia también a todos estos artistas emergentes. Bueno, la convocatoria la vimos, no me acuerdo quién fue la primera que se la envió a la otra, no sé si fui yo, pero pensé de inmediato en la Vicky y en la Rosa, porque las dos tienen obras que son enlazables al tema del espacio. Y junto con la mía estaba buscando compañeras de trabajo que sí hablaran del tema del espacio, pero de distintas miradas. Ese era como el enfoque que me interesaba darle a nuestra postulación a la convocatoria. Y creo que fue muy interesante que se diera un ámbito como más del sueño, de la imaginación por el lado de la obra de la Vicky. Lo de la Rosa, que tiene que ver con la memoria, con los recorridos que ella traza en su día a día o las cosas que le han pasado de forma más autobiográfica. Con lo mío, que tiene que ver también con la historia espacial geográfica y que ya queda como entre la historia social que hay en el espacio y la historia personal, que es el trauma o los recuerdos que uno tiene de ciertas situaciones más catastróficas. Entonces siento que se armaba muy bien entre las tres nuestra obra, era muy enlazable. Me interesó la convocatoria porque siento de que al final todos construimos el espacio desde una mirada distinta, cada uno tiene una dimensión desde donde ve el mundo, y poder que la convocatoria se llame Tres Ojos, como que inmediatamente no, a mí se me viene a la mente tres miradas sobre un mismo tema, o tres miradas que van más allá de un tema súper concreto.
Entonces, me interesa poder plasmar las distintas visiones que se pueden tener sobre un mismo tema y poder dejar como entredicho lo personal que puede ser como uno interpreta el mundo. Poder conectar la visión personal de uno con los demás y poder comentar también acerca de eso y reflexionar visualmente o artísticamente sobre eso mismo. En un principio como que yo había visto la convocatoria en alguna parte y después fue como la Vale la que nos reunió como a las tres con la Rosa para que armáramos como un proyecto en conjunto. Y como las tres también como que, si bien los trabajos que las tres tenemos como que son como distintos, como que calzan en un punto en el que cada una tiene una forma de mirar sobre su trabajo, sobre la realidad o lo cotidiano, que es como particular. No sé, en mi caso, por ejemplo, que tiene como una mirada más hacia el interior, la Rosa que quizás se cuestiona más cosas sobre su quizás su recuerdo o los lugares por donde pasa y como que la melancolía y la nostalgia que eso le produce de alguna manera la hace también tener una especie como de visión diferente o particular sobre el anclarse a ciertos lugares o remitirse o volver a ciertos lugares de forma como más metafórica para poder crear un trabajo o una obra. O la Vale, que también como que a lo mejor refleja como ese tipo de visión sobre los lugares como los que ya no están, o sentir como quizás asociarlo un poco como a la pérdida de esos lugares que van desapareciendo o que se derrumban o que generan también como una cierta nostalgia, como que podría verse como tres miradas distintas sobre un mismo tema, que quizás podrían ser como las cosas que ya no están o tener como esa sensación de pérdida o melancolía o desde el imaginario o desde otro punto de vista hacia la realidad misma.